Nayib Bukele en Argentina con su homólogo Javier Milei. Por cierto, ya hay reacciones sobre esto y uno de ellos es el sociólogo Mauricio Rodríguez. El líder salvadoreño siempre busca fortalecer sus alianzas con naciones que contribuyan al desarrollo del país mediante el intercambio de conocimientos. Esta es la postura del sociólogo. El presidente Nayib Bukele goza de un amplio reconocimiento por su excelente forma de conducir a El Salvador. De hecho, es evaluado como el mejor mandatario a escala mundial. La fuerza de su figura política lo ha llevado a encontrarse con otros líderes que también destacan por su labor en sus países. De ahí que el mandatario salvadoreño se reúne con su homólogo de Argentina, Javier Milei. Lo importante de esta reunión es que reúne a dos líderes, de respectivos países, con estilos bien peculiares. Nayib Bukele, un personaje muy diplomático en su lenguaje. El Salvador actualmente se ubica como el país más seguro del hemisferio occidental gracias al liderazgo del presidente Bukele, mientras que el mandatario suramericano se encuentra en su proceso de recuperación económica. Pero los dos tienen un punto en común, es el sacar adelante a sus países. Nayib Bukele exitoso en el tema de la seguridad y Javier Milei exitoso en este momento en sacar a Argentina del problema económico. Dos temas cruciales y de intercambio de conocimientos para ambas naciones que buscan retomar cada una de las políticas implementadas en sus naciones. Creo que conjuntar el tema de la seguridad con la economía creo que va a ser el punto central de discusión y de plática que van a tener estos dos presidentes. El presidente Nayib Bukele cada vez demuestra cómo se fortalecen los lazos de amistad con otras naciones que ahora ven con asombro el crecimiento de nuestro país. Y además, en junio de este año, la ministra de Seguridad de Argentina visitó nuestra nación para comprobar de primera mano las estrategias implementadas que exitosamente han derrotado a las pandillas en El Salvador. Las autoridades de Argentina externaron en diversas ocasiones el deseo de implementar el modelo Bukele, como es llamado. Por ello, la ministra de Seguridad de esa nación visitó El Salvador y pudo corroborar la derrota de las pandillas en un país que era conocido como la capital mundial de los homicidios. Esa impunidad que llevaban adentro estos asesinos se les acabó de una vez y para siempre. Y eso creo que se respira. Por años, en El Salvador, el nivel de impunidad se mantuvo en un 97%, lo que daba cabida a que las estructuras criminales continuaran fortaleciéndose. En ese camino, miles y miles de familias salvadoreñas perdieron a sus seres queridos, quienes eran asesinados con lujo de barbarie. Por eso, al ver un El Salvador transformado, cuestionó el papel que ha jugado la oposición. Una crítica
lo que hace es mirar el derecho del delincuente y nunca el derecho de la víctima. Críticas son críticas que lo que buscan es desarticular el gran logro que ha tenido. La funcionaria argentina recorrió el CECOT y le fue presentada la estrategia utilizada acá para garantizar que los pandilleros no tengan ni la más mínima oportunidad de reorganizarse. Se mostró interesada en replicar el mismo modelo. Digamos, la doctrina de cómo se combate el crimen organizado, de cómo se combaten estas organizaciones criminales, por qué el derecho tradicional no sirve para el combate a estas organizaciones criminales. Enfatizó la confianza que ahora tiene la población en las instituciones de seguridad por los resultados obtenidos. Y por cierto, Argentina vive un proceso de reactivación económica bajo el mandato del presidente Javier Milei. Desde que tomó posesión en 2023 ha dejado atrás el déficit de las finanzas públicas y ha logrado un superávit ciñéndose a un estructurado plan de 10 medidas. Veamos cuáles son. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Esa fue la frase que le dio la vuelta al mundo durante el primer discurso del presidente Javier Milei de Argentina. Luego de planteado el problema, el gobierno anunció un plan económico para sanear las finanzas públicas, el cual incluía las primeras 10 medidas, entre ellas la designación del nuevo cambio oficial del dólar, que pasaría de 400 a 800 pesos, es decir, una devaluación de la moneda argentina al 50%. También se redujo la cantidad de ministerios, pasando de 18 a 9, y de las secretarías de 106 a 54, recortando en más del 50% los cargos jerárquicos de la política y el 34% de los cargos políticos totales del Estado a nivel nacional. Además, se duplicó la asistencia que se les brinda a las familias a través de la asignación universal por hijo e incrementó la tarjeta alimentaria en un 50%. Así, en apenas 2 meses, Milei logró cumplir con su meta de déficit cero, es decir, dejar de tener las cuentas en rojo. En febrero de este año, el Ministerio de Economía argentino informó que se había logrado un superávit por primera vez luego de más de una década. Los bonos y acciones argentinos comenzaron a subir, mientras el riesgo país, un índice que muestra la confianza en la capacidad de un Estado para pagar su deuda, disminuía cada vez más, colocándose en su nivel más bajo registrado en los últimos 2 años. Actualmente, Argentina es la segunda economía más grande de América del Sur y la tercera de América Latina, con un Producto Interno Bruto de aproximadamente 640 mil millones de dólares. Por quinta ocasión consecutiva, se registra una baja en el precio de los combustibles en todo el territorio, según lo informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Un panorama, por cierto, alentador para la economía de los salvadoreños, quienes son testigos de las acciones ejecutadas desde el gobierno para generarles un ahorro en sus bolsillos. Esta reducción en los combustibles entrará en vigencia este martes 1 al 14 de septiembre y generará un ahorro significativo para todos los automovilistas del país que por quinta ocasión obtendrán este beneficio. El galón de la gasolina superior tendrá un costo entre los 3.65 centavos de dólar y 3.70, reflejando una reducción de 14 centavos en las tres zonas del territorio nacional. La baja en la gasolina regular será de 10 y 11 centavos en la zona central y occidental, mientras que en la oriental se dará una reducción de 11 centavos. El galón tendrá un precio que oscilará entre los 3.64 y 3.68 de dólar. En cuanto a los costos del galón del diésel, se encontrará entre los 3.37 y los 3.41 de dólar, registrando una reducción de 8 centavos tanto en la zona central, occidental y oriental del país. Los precios, la calidad y cantidad en los combustibles están garantizados con el trabajo articulado que ejecuta la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, así como la Defensoría del Consumidor, quienes constantemente supervisan que se dé cumplimiento a estas disposiciones.